¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dice tú que no le estás haciendo caso. Papá, pero venga, pilla, venga la niña, venga la niña. Mami. Llegamos. Papá, más muchachos de ahí, date rápido. Ah, no, no le hablé así. La cosita bien. Es la cosita de papi. Ahí está. Venga, venga, vamos. Nada más no se antoja de nada, no tengo mucho dinero. Escúchame, madre. Cuéntame contigo, mamá. Dame para de la línea. Ven. Yo le voy a comprar las cosas a ella, un baby cuida lo grande, de peluche. Si le compra yo, lo tengo que comprar todo. No, bueno, a ella sola. A ella sola, porque sí, a ella, un par de cuidado a los dos. Deja eso, ya arriba. Pero papi. Deja eso. ¿Te gusta, mi amor? Sí. Lo compra cuando nos vaya, no ahora, lo compramos. Y no lo vamos a buscar ahora, mi amor, ven, vamos para acá. Te pones muchas manos, a nivel. Pero hermano. Ya llegó. Ay, papi, mi carita, qué lindo. ¿Te gusta, mi amor? Oye, yo quiero. Te lo voy a comprar eso. ¿Lo vas a comprar una? Sí. Pero a ella, a ella. ¿Esto para ti entonces? No, no, a ella no. Daniel, que deja eso ahí, no ponga más. No ponga más. ¿Qué le pasa de qué? Ella sí. Ya le voy a comprar uno a ella, está tranquilo. Tú ves ese, porque ella se cansa de ver ese. Deja ese ahí. Deja ese, no ponga mano. Oye, está montando. Agarra eso. Venga, aprende ese libro. No, si ella no tiene, ella, la otra tampoco va a tener. Vamos. Ven acá. No, es así que se trabaja. Tú lo estás haciendo mal. Ven, vamos. Ve, mami, ve. ¿Cómo está donde pide la quiso? Claro, ella dice. Bueno, tú tengo bien. Déjala, abrazo. Préstame, que no lo va a... Ella no lo va a usar. Pero Dios mío, dale, ven, no me metas con la niña, por favor. Ah, pero no, oye. Yo me lo llevo, mi amor, ve, eso es tuyo. Ah, ¿qué es lo que ella dice? Mami, mami, ¿cómo estoy? Dani, ven, ¿cómo te quieres de todo, Dani, Berky? Esta para ti sola, esta. Pero vamos con carrito para echarla. Para que te vayas tú sola, dama, oíste. Dani, ve, yo no quiero ver mucha muchacha, muchacha muy fresca. ¿Cómo que me, tu hija? Demasiada fresca, a ver, nos la vamos a llevar ahora, que pesa mucho. Oye, tú te vas a arrepentir, te está pasando. Claro que me voy a arrepentir. Claro que me voy a arrepentir. Yo no me arrepiento de nada. Ya dice, vaina ahí. ¿Tú vas a pagar? ¿Tú vas a pagar? Trabaja y suba. Papi, yo soy bonito, papi. Oye, ahora está muy chistoso. Papi, ¿y qué? ¿A ti eso te está pasando? Oye, ahora está muy chistoso. Papi. No me quiero ni yo. Ay, qué mami. Está bien, lo que tú quieras. Toma, anime, agarra a esta niña ahí. Pero buscamos un carrito, por lo menos. Yo voy con carrito para más a montar ella y Jordania, después ninguna de las otras. No, mira nada. Yo lo voy a buscar, que se monte. Ellas que vayan a pie, ellas están demasiado grandecitas ya. Cuántas cosas para la hija mía, Dios mío. Dios mío. Ya, me tiene a mí. Una vaina. Es que esa niña mía es demasiada fresquita, demasiada sobresalida. Yo, Jordania, yo la amo. La amo tanto. Me da pesado. Vamos con carrito. Espérate, mira. ¿Qué? Mira, ma. Es una esperanza, ¿eh? Qué suerte, no lo pones ni
también es bien. Bueno, acá, como está a nivel, ¿por qué tú también cae esa muchacha? No, oye, tranquila, tranquila, yo no sé por qué este hombre así, yo no entiendo todo lo que él tiene. Oye, ahora, ¿qué es, muchacho? ¿Qué es lo que tú dices, muchacho? Mira. ¿Qué pasa? No se metan a los míos, no me gusta. Oye, ese hombre. Cuando viene a ver, ese hombre no te conoce y te lo que te puede no, golpe. Es un abuso. Claro que es un abuso. Cuando viene a ver que no son hijos de él. Sigue buscando el pantalón de la mujer. Gracias, pues, muchacha, te dije. Camina, pues. Hermana, la gente es así, resulta me manda, mira, lo que usted crea. Gato, no me hagas tu muchachazo, gato. Es muchachazo, si tú me mandas. Esta tipa que se jara gana, coño. Estas mujeres de ahora paran cansadas. ¿Qué es lo que pasa? Papá, pero venga, mira, venga la niña, mira la niña. Mami, ¿qué le pasa a la niña? Pero es un hombre charlatán, ¿verdad? Mira la otra, mi hermano. Mira, gente, miren, le voy a decir una sola cosa, no sea como este tajalán que solamente quiere una de preferencia. Apoyen a todas sus hijas. Si usted le va a comprar una menta todita, carajo. Es verdad, no sean así, porque eso es una reflexión para que ustedes vean que hay muchos padres que tratan a los niños mal. Siempre tienen diferencia con uno solo y todos los niños son igual, como yo no, porque yo no soy así. Esto es una reflexión, el gato relato de este lado, me quité. Te lo tuvo, ¿para qué lo tuvo? Trátelo todito igual, ¿no sabes tú? Ven, llévate de ese para que no muera de viejo.